Con antorchas en mano, cientos de moradores de Cutuhlawa marcharon con un solo pedido: paz y seguridad. Cutuhlawa unida, luchando contra la delincuencia. La marcha fue organizada por la policía de esta parroquia, que pertenece al Cantón Mejía. Vamos a hacer una marcha desde el centro de salud, vamos a cruzar el puente de Cutuhlawa, de igual forma vamos a llegar hasta el parque de Santa Catalina. Según William Guanoquiza, jefe del circuito Cutuhlawa, el trabajo junto a la comunidad mejora las acciones preventivas. Tenemos varios puntos rojos que nosotros como Policía Nacional estamos trabajando para poder disminuir esa situación, tales como las paradas de buses que existen en el lugar, de igual forma unos sectores que tenemos con pleno conocimiento y estamos trabajando conjuntamente con unidades de inteligencia. Los moradores aseguran que en los últimos meses los niveles de delincuencia aumentaron e incluso ya se registran extorsiones. Estamos escuchando que acá Cutuhlawa, que es una zona tranquila, gente de paz, gente honesta, están viniendo ya los famosos vacunadores. Y aquí queremos decir no a esa delincuencia. Y aunque constantemente organizan brigadas de seguridad, no es suficiente porque los delincuentes están armados. Rondas de vigilancia, pero nuestra vida peligra porque cuando salimos a las rondas de vigilancia no sabemos si estos criminales están con armas de fuego. Carlos Chiliquinga, presidente del gobierno parroquial, señala que en Cutuhlawa hay cerca de 30.000 habitantes y los recursos de la policía no abastecen al sector. Hemos hecho el ingreso de gran cantidad de documentación al gobierno central porque lamentablemente tenemos dos circuitos en Cutuhlawa y solo disponemos de un equipo de policías por turno. Es bastante lamentable porque Cutuhlawa es bastante extenso y al estar al límite con el distrito metropolitano de Quito y ser la parroquia rural con mayor cantidad de ciudadanos dentro del Cantón Mejía, necesitamos una atención mucho más fuerte. Y mientras llegue el apoyo solicitado, aseguran que no bajarán la guardia. Esta marcha advierte a los delincuentes que se atengan a las consecuencias.